chavales, ¿qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo el anuncio oficial del Community Day de Rowlet. Sí, fue un Community Day que se especuló, se liqueó, luego Niantic lo anunció y aquí tenemos ya todos los detalles y ojo porque está más cerca de lo que parece, así que vamos al lío. Tenemos Community Day de Rowlet el 6 de enero en España y creo que en algunos lugares de la TAM 16 solo Reyes Magos nos lo regala Niantic. 6 de enero de 2 a 5, como todos, Rowlet, inicial de Alola, tipo planta, comenzamos esta generación de Community Days y se activa variocolor en este Community Day. Es un seni además que es precioso, tanto él como sus dos evoluciones merece la pena tenerlos variocolor, están guapísimos. Pero más allá de eso, evidentemente tenemos mucho Community Day, sobra decir que esas 3 horas de Community, el Shiny no solamente se activará, sino que estará aumentado a uno de cada 25, entonces... ¿Qué más tenemos? Vamos con los bonus. Vale, tenemos triple polvo estelar. Da igual lo que estés haciendo ahora mismo, te viene bien el polvo estelar. Siempre viene bien polvo estelar. Doble de caramelos por captura, más probabilidad de caramelos XL, que esto se pueda aumentar con megas que sean tipo planta, como Venusaur y compañía. Los módulos cebo, excepto el dorado, durarán 3 horas, los inciensos, excepto el diario, durarán 3 horas, 5 encuentros de foto en Nashop y luego... Hasta las 10 de la noche tenemos los intercambios, la mitad de costo y un intercambio especial extra, lo que serían 2 al día entonces, ¿vale? Vale, aparte de los bonus, evidentemente tenemos un ticket de $1, 1 euro que podéis comprar, no comprar, da lo típico, encuentros con Rowlet, con sus evoluciones, algún objeto premium, ya depende de vosotros, también se podrá regalar. Importante, vamos al medio del asunto. Rowlet tiene dos evoluciones, pues todos los Dartrix, o sea, la evolución de Rowlet, que evolucionemos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche a Deciduel, harán que Deciduel aprenda dos ataques. Uno se quedará para siempre y ya no será Legacy, pero el otro sí es Legacy. El que aprende para siempre, es decir, se activa cuando comienza el Community Day en tu región, pero luego lo puede aprender igual, no hace falta que sea por evolución. Una vez se activa este ataque, cualquier Deciduel con una MT de cargado normal y corriente lo puede aprender. ¿De qué ataque estoy hablando? De puntada sombría. Un ataque tipo fantasma es el característico de Deciduel, de este Pokémon. Y le hace falta... Sí. A ver, no sabemos cuánto mejorará. Ya os adelanto que ahora mismo Deciduel está muerto en PvP. En PvE, Raizos Gimnasios, no creo que sobresalga. Pero con puntada sombría le da un ataque bastante bueno tipo fantasma, que le hace falta. Estamos hablando de un ataque que son 50 de daño en PvP y el 50% de probabilidad de bajar la defensa al oponente. Raíces Gimnasios, 70 de daño. Vale, este ataque, como digo, a partir de que empiece el Community Day en tu región, lo puede aprender sin problema, ya sea por evolución o con una MT de cargado normal. Pero luego aparte tiene su ataque Legacy de Community Day, que como siempre, por ser un Pokémon tipo planta inicial, sería planta feroz. 100 de daño en PvP y le hace falta un buen ataque tipo planta y este es el mejor, así que probablemente con estos dos ataques, por lo menos asegurado en planta feroz, suba los rankings de Super, Ultra y Master. No os preocupéis, ya hablaremos de él cuando llegue en su momento. Deciduel, como ya habréis comprobado, pasa a ser fantasma planta, planta fantasma realmente. Son dos tipos muy curiosos, que si tuviera un mejor moveset y tal, podría mejorar. Habrá que ver también los básicos que tiene, pero yo los recomiendo enormemente. Aparte de todo esto, tenemos la típica raid de 4 estrellas de nivel 4 que se activa desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche con Dartrix. Que si bien no puede salir variocolor, lo podéis derrotar. Y en este caso sí que se activará un spawn de Rowlet de media hora, 300 metros del gimnasio, como siempre, con la probabilidad seni también aumentada. Habrá investigaciones de campo que nos den Rowlet, polvo estelar, ultra ball, etcétera. Habrá concursos tanto de Rowlet como de Deciduel y habrá tanto en la tienda cajas de oferta como en la web store pack, que igual os merece la pena, ya depende un poco de vosotros, más los stickers exclusivos. Para ver, era un Community Day que todos queríamos, tanto por la activación Shiny, esperamos que mejore a Deciduel. Es vuestro momento para haceros con él. Aprovechar los bonus, que el de polvo estelar pues tampoco está nada mal, ¿vale? Así que nada, disfrutarlo muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.